Bueno, yo personalmente, desde que empecé el programa, creo que en este momento me siento otra persona. O sea, el programa me transformó porque, digamos, yo usualmente tenía ideas creativas, etcétera, pero a veces no me atrevía como a decirlas, o algunas veces tenía como cierta timidez de hacer cosas, me desinhibían ciertas cosas. Entonces, cuando yo encontré el programa, más bien encontré que, que tal vez había encontrado la forma de hacer llegar mis ideas, había encontrado la forma de explotar algunas cosas que estaban en mí que no me había dado cuenta. Entonces fue un crecimiento personal que, por ejemplo, bueno, yo ahora cuando doy clases, porque soy profesor, cuando doy clases me sirve muchísimo. He aplicado muchísimas de las técnicas que he visto ahí, con mis amigos. Muchas veces uno está hablando entre amigos, de hecho entre amigos del programa de liderazgo, y uno detecta cosas que ha visto teóricamente en el programa y uno dice que vacilón, porque ayuda a entender a las personas. El programa de liderazgo me ayuda muchísimo porque yo también soy docente. Yo trabajo con chicos, con niños con alguna condición o discapacidad, y entonces ocupo tener ciertas herramientas para trabajar con ellos. Y el programa me ha ayudado en obtener como esta paciencia, como esta comunicación asertiva que mencionaba Mauricio, que es súper importante, ¿verdad?, a la hora de trabajar con personas, independientemente cuál sea la persona. Y entonces me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Y también me ha ayudado en la toma de decisiones personales. Yo pasé de ser una persona tímida, ahí, que estaba sentado y pasaba como uno más, a ser mucho más proactivo, a tener nuevas ideas, a levantar la mano y decir yo opino esto. Yo más bien era demasiado extrovertida y demasiado enérgica, y entonces más bien el programa me enseñó lo contrario, a poder autorregularme, a mantener la calma en ciertas situaciones, porque más bien yo era lo contrario, yo nunca me callaba y me pasaba que yo hablo y no escucho a los demás. Cuando llegué al programa de liderazgo y aprendí de inteligencia emocional, de manejo de emociones, fue todo un proceso, porque no fue de un día para otro. Pero poco a poco, con cada uno de los módulos que se hacen ahí, cada una de las charlas, los aprendizajes, etcétera, del respaldo que le da a uno el programa de liderazgo, yo he ido desarrollando mucho más manejo de emociones. Al menos yo, digamos, en mi carrera de educación especial, sí, es como una generación de cole, digamos, somos 30 personas y así vamos los 4 años. Entonces uno realmente no conoce mucha gente. Y cuando yo me metí al programa, fue como súper diferente, porque entonces conocí gente de ingeniería, gente de medicina, de farmacia, de compu, o sea, conoce gente de todo lado y gente con la que uno vive experiencias muy bonitas dentro de los campamentos que hace el programa. Entonces se crea como un vínculo muy cercano con esas personas. Y algo muy importante es que muchas veces uno, cuando está en la universidad, se centra mucho en los libros, se centra mucho en que tengo que estudiar para el examen, sí, o que tengo algo que hacer, y algunas veces descuida otros aspectos de la vida. Entonces el programa de liderazgo es como esa oportunidad que da la universidad de decir, hey, vea, no solo existe lo académico, sino que también hay otros aspectos de la vida donde usted puede crecer, a los que hay que ponerles atención.